Bayer hat ja die ganzen Risiken mitgekauft, weil Bayer ist der Rechtsnachfolger von Monsanto bei so einem Kauf, weil der Monsanto-Konzern geht auf in Bayer, hundertprozentig, da lassen sich keine Rechte irgendwo in der Restfirma oder ein GmbH mandel und da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten im normalen kleineren Markt, aber in dem Fall hat Bayer ist der ganze umfassende Rechtsnachfolger, nimmt alle Risiken mit. En junio de 2018, Bayer se convirtió en el propietario de Monsanto. Hablaron de un acuerdo histórico y obviamente los gerentes alemanes estaban orgullosísimos. ¿Pero fue realmente un buen negocio? Si es así, ¿para quién? Casi no hay ninguna empresa que sea tan criticada como la Compañía Química Estadounidense. Sus productos, como el pesticida glifosato, son considerados en todo el mundo responsable por la muerte de las abejas, el cáncer y la contaminación de regiones enteras. ¿Por qué Monsanto? Christian Mertin dirige el departamento de prensa en la compañía con sede en Leverkusen. Cuando una empresa se hace cargo del 100% de otra empresa, naturalmente toma todas las oportunidades y todos los riesgos. ¿O cuál sería la idea de a quién pasar la responsabilidad legal? Por lo tanto, Bayer es responsable de todas las reclamaciones por daños y perjuicios, pendientes y futuros. El viernes 10 de agosto de 2018, una jueza de San Francisco falló a favor de un jardinero con cáncer terminal. Monsanto deberá pagarle 289 millones. El lunes siguiente, la cotización de las acciones de la Bayer empezaron a caer drásticamente. Casi perdieron el 20% en una semana y no se sabe dónde va a terminar. La reciente sentencia de San Francisco es solo el inicio de una inmensa ola de juicios contra la empresa Monsanto, ahora Bayer. Mertin no quería entregarme la lista de los casos pendientes, ni siquiera la evaluación de los riesgos asumidos que hizo su empresa. Usted encontrará las informaciones sobre el número de juicio contra Monsanto en los próximos informes trimestrales y anuales de Bayer. ¿Bayer tomó algunas medidas en el acuerdo de fusión para protegerse? Este acuerdo es extremadamente importante no solo para los posibles inversores, sino también para el público. Mertin. El acuerdo de fusión entre Bayer y Monsanto está, por supuesto, sujeto a confidencialidad. Usted publica el estado de su cuenta bancaria, sus contratos de seguros, su testamento o su declaración impositiva en internet. ¿Por qué mencionó un testamento? Yo solo pregunté sobre el acuerdo de fusión, no sobre el testamento de Bayer. Es lamentable que la Bayer lo mantenga en secreto, porque la adquisición de Monsanto podría resultar muy costosa. No solo fue el precio de compra de 63 mil millones de dólares. Por el momento no está del todo claro qué riesgo sigue enfrentando Bayer y Alemania. Obtuve el acuerdo de función de otra fuente. En el extenso contrato se refiere a la responsabilidad legal así. No hay juicios pendientes o al conocimiento de la empresa, ni civiles, penales o administrativas. Ningunas reclamaciones, demandas, audiencias, arbitrajes o procedimientos legales ante una agencia del gobierno, donde la empresa o una de sus filiales es parte. No hay ninguna acción por parte de una autoridad gubernamental en contra de la empresa o de sus subsidiarias en la que existe un fundamento razonable para creer que, de forma individual o agregada, puede darse un impacto negativo significativo. Términos como fundamento razonable e impacto negativo significativo pueden decir cualquier cosa. Ciertamente las advertencias de científicos y grupos ambientalistas no fueron fundamentos razonables para Monsanto. Aunque la Bayer todavía mantiene en secreto la lista de reclamos pendientes por daños y perjuicios, hay varios casos conocidos en la prensa. El texto del acuerdo de fusión probablemente será discutido e interpretado en los tribunales. ¿Qué entenderán los jueces por impactos negativos significativos? ¿Y qué ha calculado Bayer para los próximos juicios? Normalmente todas las empresas tienen reservas financieras que han sido formadas con incentivos impositivos. Tienen seguros y reaseguros, pero hay casos en que estas reservas no alcanzan, como las reservas de la compañía energética japonesa Tecpo, después de la catástrofe en la planta nuclear Fukushima, que no resultaron suficientes. Visita a la ONG Coordinación contra los Peligros de Bayer CBG. Schlussendlich ist, ist, hat die EU nicht eingeschritten. Und, oder auch diese, die Auflagen der Kartellbehörden waren, waren immer gleich. Und also, aber die, die, die Kartell, wir haben ja auch eine Anfrage an die Kartellbehörden gestellt, an die EU, und sie antworten: Wir können, wir, es ist nicht unsere Aufgabe, den ganzen Sektor zu beobachten. Es ist nicht unsere Aufgabe zu beobachten, wie die Fusion sich meinetwegen auf die Beschäftigtenzahl auswirkt. Wir gucken nur auf die einzelnen Märkte und gucken, ob sich da was zu groß überschneidet. Meine Erfahrung ist, dass sich bei giftigen Substanzen die Firmen in der Lage sind über Jahre oder Jahrzehnte manchmal Wissenschaftler in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen und irgendwann kippt die Stimmung das ist beim Tabak so gewesen das ist beim DDT so gewesen es gibt Anzeichen dafür dass es auch jetzt beim Glyphosat so ist wäre es dann nicht der schlechteste Zeitpunkt diese Firma übernommen zu haben also in der Geschichte von Bayer gibt es das Tabakbeispiel dutzende Male also jedes Mal ich meine Bayer hat jede Menge hochgiftige Substanzen massenhaft auf den Markt gebracht, hat tausende, wenn nicht sogar hunderttausende Menschen damit getötet, auch über die Jahre hinweg. Immer hat sich eine öffentliche Kritik aufgebaut. Das hat beim Heroin angefangen, Bayer, das war eine Marke von Heroin. Die sind die in den 20er Jahren auf den Markt gebracht worden und es hat bis in die 50er Jahre gedauert, bis die verboten worden ist. Derzeit hat sich das alles aufgebaut, die ist als Fiebermedikament vermarktet worden. Dann wird das vom Markt genommen. Y luego viene un ¿Es el mejor? No. Durante décadas, Monsanto vendió venenos de todo tipo en todo el planeta, obteniendo ganancias astronómicas. Ahora vienen los juicios. ¿Las pérdidas serán transferidas a los alemanes así nomás? El que se ha beneficiado hasta ahora con la fusión es el principal accionista de la Bayer y a la vez de Monsanto. Además posee un gran paquete de acciones de la competencia. las dos principales compañías químicas de los Estados Unidos, DuPont y Dome. El administrador de fondos BlackRock die saßen an beiden Seiten des Verhandlungstisches und haben allein durch die Verhandlung verdient. Dadurch, dass die den Aktienkurs abgestimmt haben zwischen dem existierenden vor der Verhandlung und dem in der Verhandlung herausgekommenen lag ja etwa 24 Euro Unterschied pro Aktie und die haben die sofort realisiert. Die haben da allein schon einen dreistelligen Millionenbetrag. Alleine dadurch, nur durch die Verhandlungen, haben die schon verdient. Das ist Blecker ganz egal, ob der jetzt irgendwie DAO das beste Pestizid hat oder Bayer das schlechteste und so weiter, weil also, äh, an den, äh, dann kriegen sie bei einer Aktie mehr, mehr Rendite, bei der anderen weniger. Das gleicht sich aus. Also, aber wenn sie in allen investiert und wenn. Und wenn denn die Oligopole die Preise höher setzen können, dann steigen bei allen durch, quer durch die Branche steigen da die Einnahmen. Und das, daran ist Blackrock interessiert. Blackrock ist heute der größte Kapitalorganisator des westlichen Kapitalismus. Er verwaltet das Geld von vermögenden Leuten, auch von Unternehmen und Versicherungen und Pensionsfonds und legt es an und ist damit heute miteigentümer de 17.000 rund um el Welt BlackRock no construye nuevas fábricas, no proporciona empleos. Se beneficia cuando una empresa o un país entran en crisis y caen los precios de las acciones o los bonos de un gobierno. Al poder controlar el precio de las acciones a través de sus propias inversiones, puede especular con su conocimiento interno y apostar por la caída o, a veces, por el aumento de los valores. Also BlackRock wartet nicht wie ein traditioneller Aktionär sozusagen auf die Dividende am Ende des Jahres, sondern BlackRock spekuliert laufend, zum Teil täglich, mit der Wertentwicklung der Aktien und zwar gleichzeitig derselben Bayer Aktie etwa an der Börse von New York, von Tokio, von Mailand und von Buenos Aires. Die ähm, Finanzaufsichten der westlichen Länder sind nicht mehr in der Lage, die äh, Finanzpraktiken und Finanzinstrumente von BlackRock und Co. tatsächlich so äh, zu kontrollieren, wie es eigentlich notwendig ist. Äh, Beispiel, die deutsche Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, hat einmal bei BlackRock 2015 einen Versuch gemacht und eine Stichprobe gemacht, ob die nach dem Wertpapierhandelsgesetz in Deutschland notwendigen vorgeschriebenen Meldungen über Aktienkäufe und Verkäufe oder Anteile von Aktien von Bayer richtig vom Datum her, vom Umfang her, von der Beschreibung her genau gemeldet worden sind. Und die BaFin hat festgestellt, in dieser einen Stichprobe, ich lese das mal vor, die Mitteilungen über Stimmrechtsanteile und Finanzinstrumente von BlackRock waren inhaltlich unrichtig und oder kamen zu spät. Und die BaFin hat deshalb einmal eine Strafe von 3,5 Millionen verhängt, die auch von BlackRock schnell äh, gezahlt worden sind. Aber eine spätere Stichprobe hat nicht mehr stattgefunden. 3,5 nada BlackRock. No es una multa, sino un gesto simbólico de la BaFin para engañar a ella misma y al público como si podrían hacer alguna cosita chiquita contra los jugadores globales en el mercado financiero. En el acuerdo de fusión que Bayer quiere mantener en secreto, hay otra pista interesante. El acuerdo de fusión se llevará a cabo en las oficinas del bufete de los abogados Sullivan and Cromwell, Nueva York. ¿Sullivan and Cromwell? Obviamente, las dos empresas quieren preservar la tradición, pero no son tradiciones democráticas. En 1927, la Standard Oil, fundada por John D. Rockefeller y la I.G. Farben, alemana, entonces, la compañía química más grande crearon juntos una empresa con sede en los Estados Unidos, la Standard IG Farben. El representante general de la IG Farben fue John Foster Dulles, abogado de Sullivan y Cromwell y más tarde el secretario de Estado de Estados Unidos. En el bufete de abogados también trabajaba su hermano Alan Dallas, el director de la CIA durante mucho tiempo. La Standard Oil intercambió con la IG Farben los derechos mundiales para licuar carbón a petróleo. A cambio, la empresa alemana le otorgó la patente para la producción de Buna, caucho sintético. Sullivan y Cromwell representaron a las compañías estadounidenses que habían invertido en el Reich alemán: General Motors, Ford, IBM y los dueños de bonos del gobierno alemán. Estados Unidos nunca había ratificado el Tratado de Versalles y Henry Ford era un ferviente admirador de Adolf Hitler en los años 20. Los Dupont eran una dinastía admiradora de los nazis, al igual que la familia de Prescott Bush, abuelo de George Bush. Prescott Bush lideró el Wokas American Shipping Commerce con su ruta del Atlántico Norte de la línea Hamburgo-América, cuyo presidente era Emil Helferich un miembro de los amigos de Reichsführer SS y hasta que terminó la guerra presidente de la americana alemana Petroleum Company, más tarde de la ESO, así como la Vacuum Oil Company en Hamburgo. Los inversores alemanes en Estados Unidos también temían ser confiscados como propiedad enemiga en caso de una declaración de guerra y buscaron hombres de paja. Los abogados de Sullivan y Cromwell eran expertos. En sus oficinas confluyeron los hilos del Comité de América I, que luchaba contra la entrada de los Estados Unidos en la guerra. Este se disolvió el 10 de diciembre de 1941, tres días después del ataque japonés contra Pearl Harbor. Al poco tiempo, el gobierno de Estados Unidos abrió una investigación contra Standard Oil por violar la ley comercio con el enemigo. Lo inculparon de haber retenido a la Armada de los Estados Unidos las patentes para buna y aluminio y de haber abastecido a los submarinos y aviones alemanes con combustible. John D. Rockefeller dijo que no sabía nada sobre eso, pero el Senado llamó a testificar al presidente de la Standard IG Farben, el comerciante de petróleo texano William Farish. Nuestros contratos con la Ige Farben deberían aplicarse desde 1929 hasta 1947 ustedes caballeros entenderán que contratos como estos no se vuelven inválidos solo porque los gobiernos de las partes contratantes están en guerra entre ellos en cambio los socios comerciales deben encontrar la forma de continuar su propio negocio. Harry Truman, quien dirigió la audiencia en el Senado, habló de traición, pero la causa penal contra la Standard Oil se suspendió después del pago de cinco mil dólares. Incluso entonces, las grandes empresas podían confiar en el hecho de que si no se podía evitar un castigo, esta multa solo tenía un tamaño simbólico.

También el complejo químico IG Farben, fabricante del veneno Ciclón B, que se usó en las cámaras de gas de los campos de concentración para matar a millones de personas. Pero la inminente Guerra Fría obstaculizó el enjuiciamiento y la disolución de las compañías involucradas. Das Zerschlagungsmodell ist immer weiter abgemindert worden und letztendlich ist herausgekommen, dass halt der Firmenmantel aufgelöst wurde und in seine Ursprungsbestandteile zurückgelegt wurde, aber ohne Zerschlagung. Das, die, was heißt das? Was ist der Unterschied? Das heißt, die Firmen, die die IG Farben besessen hat, haben alle weiter existiert und die Anteile daran sind immer auf die an diesen Firmen beteiligten Ursprungskonzerne einfach zurückgelegt worden estas empresas originales a Monsanto Die Entscheidungsmacht darüber, was angebaut wird, wie es angebaut wird und zu welchen Preisen es dann in den Markt gebracht wird, eben in immer weniger Händen liegt und damit die Ernährungssicherheit gefährdet wird. weil die Ernährungssicherheit hängt davon ab, dass eben der Zugang zu den Lebensmitteln für uns alle erhalten bleibt. Aber die Preise sind ja eine Zugangssperre. Indische Bauern bringen sich um, weil sie diese gentech Baumwollpflanzen die Erträge nicht bringen. Aber es bringen sich ja mittlerweile auch US-amerikanische Farmer um. Es gab eine ganz große Selbstmodelle von US-amerikanischen Farmern, weil die mit den ganzen Investitionen, die sie leisten müssen für Pestizide und andere Inputgüter, kommen sie gar nicht mehr hin. Seguramente los productos alimenticios también aumentarán como consecuencia del aumento de los precios de las semillas transgénicas y de los plaguicidas. La empresa alemana se hizo cargo de la responsabilidad legal a través de la adquisición. Cada vez más científicos hablan sobre las devastadoras consecuencias del glifosato y otros venenos en Monsanto. Por ahora, alrededor de 5.000 demandas están pendientes en los Estados Unidos. Y pueden ser muy costosas. En la República Federal de Alemania la situación legal ha cambiado. En el futuro van a ser admitidas demandas colectivas contra empresas. ¿Puede el acuerdo de fusión convertirse en el testamento de Bayer? Nämmer den worst case an. Nämmer den worst case an, dass tatsächlich die Politik und die, die Gerichte und die öffentliche Meinung eine Front bilden und ein Konzern tatsächlich so belangen. Dass es halt wirklich nicht mehr geht, Dann, dass seine rücklagen nicht reichen. Das ist dem aber egal. ¿Qué pasaría si ocurre esto? El peor de los casos. ¿El gobierno alemán va a declarar a la Bayer como too big to fail, demasiado grandes para caer? Es decir, ¿va a otorgarle una importancia para la economía alemana y evitar su bancarrota a toda costa? Esto ha sucedido en la crisis bancaria en Europa, y así sucedió después del desastre nuclear en marzo de 2011 en Fukushima. La compañía operadora japonesa TEPCO, la cuarta cooperación de energía del mundo, se enfrentó repentinamente a demandas de compensación que ya no podía manejar. Estaba al borde de la quiebra. Entonces los accionistas hubieron perdido su capital. Y peor todavía. Der Premierminister Naoto Kan, no quiso conformarse. Pidió a los tribunales de responsabilizar a los von de mit con su capital propio para compensar a las 85.000 víctimas del accidente nuclear. Der hat sich in die öffentliche Meinung eingereiht, hat die Gerichte aufgefordert, da hat vorzugehen, die Aktionäre in die Haftung zu nehmen und so weiter und so weiter für die also ich nenne das ja eine Menschheitskatastrophe, was da in Fukushima passiert ist bei dem Atomgau. Da haben die als erstes den Ministerpräsidenten aus dem Amt gejagt und jetzt äh, der Staat ist dann eingesprungen, hat äh, gezahlt, die Aktionäre sind nicht angetastet worden, hat kriegen ihre Dividenden weiter, alles ist in bester Butter. Also da war es mal kurz auf der Kippe gestanden. Kahn tuvo que renunciar unos meses después. Con miles de millones de dólares, dinero de los contribuyentes japoneses, salvaron a los accionistas. El gobierno tomó más del 50% de la participación de la TEPCO. La ley alemana sobre las sociedades anónimas estipula que solo los activos de la empresa son responsables de los pasivos de una sociedad anónima. Por lo tanto, los acreedores pueden demandar exclusivamente a la corporación. Sin embargo, la legislación permite otra solución, por ejemplo, si ya no queda nada en la caja de la empresa. Podrían entonces recurrir a la riqueza privada de los accionistas, en este caso a BlackRock al menos en teoría.